Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre junto a médicos expertos en hematoncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil, su sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Inscríbete en opencourses.ufm.ed. Soy el doctor Federico Antillón, hematoncólogo pediatra en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, secretario de la Facultad de Medicina UFM y profesor del curso en línea Introducción a la Oncología Pediátrica, un proyecto realizado en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, la Fundación Ayubi, UNOP y My Child Matters. Les doy la bienvenida a la conferencia Masas Abdominales, ¿puede salvar una vida un diagnóstico oportuno? Para hablar de ello, tenemos el día de hoy al doctor Tomás Letona y a la doctora Telma Velázquez, ambos son hematoncólogos pediatras. Iniciamos la exposición con el doctor Tomás Letona. El doctor Letona es hematoncólogo pediatra en UNOP, formado en Medicina General y Pediatría en la Universidad de San Carlos de Guatemala, formado como hematoncólogo pediatra en el programa de posgrado de la Universidad Francisco Marroquín, que se ejerce en UNOP, y actualmente es profesor del pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. El doctor Letona es especialista en tumores germinales en UNOP. Doctor Letona, tiene la palabra. Es un gusto verdaderamente estar compartiendo un poquito el día de hoy con todos. Vamos a hablar sobre tumores abdominales, pero hacer un énfasis en esta presentación sobre tumores germinales. Los tumores germinales usualmente son presentados en, estos somos parte del grupo de oncólogos que trabajamos en la unidad, y todos pues, estamos comprometidos con luchar a la par de estos luchadorcitos que tenemos ahí. Los tumores germinales, decía, son un grupo heterogéneo de tumores, es decir, no es una sola histología, son varios tipos que se van a presentar de manera diferente, el abordaje es distinto, en algunos de ellos la forma de tratarlos pues, puede variar un poquito, y el pronóstico pues también va a ser un poquito distinto. Tanto en los tumores en cáncer en general, cuando tenemos un tumor, podemos dividirlos básicamente entre tumores benignos y tumores malignos. Es decir, los benignos son los que no son cáncer, pero sí necesitan hacerles algo. Y los malignos pues son tumores cancerosos que sí necesitan alguno de ellos, o la gran mayoría, tratamiento con quimioterapia. Usualmente, la localización de los tumores germinales es en las gónadas, es decir, en los testículos, bueno, en el caso de los hombres, son los ovarios, en el caso de las mujeres, pero podemos tener presentaciones extra gonadales, es decir, no en testículos, sino en ovarios.
y esto puede ser en, usualmente en abdomen. Y de aquí la importancia de pensar cuando una masa abdominal es la causa de la consulta de un paciente, que tengamos nosotros presente este tipo de tumores como una posibilidad importante. Cuando hablamos de cáncer en pediatría, hablamos esencialmente de enfermedades diferentes que en enfermedades de adultos, aunque se llamen cáncer. Y de esta forma vemos nosotros acá, por ejemplo, cuáles son las causas más importantes de cáncer en niños, y vamos a ver que va cambiando un poquito con la edad, cómo es que vamos viendo las diferentes malignidades. Y esto no es diferente para los tumores germinales. De tal manera que nosotros en general vemos que se espera que dentro de la población pediátrica vamos a tener una incidencia más o menos de 2.4 pacientes por millón de habitantes por año, diagnósticos nuevos, me refiero yo, de pacientes con tumores germinales. Pero no los vamos a ver de la misma proporción en todas las edades de nuestros pacientes. Es decir, en pacientes menores de 15 años de edad, el porcentaje de todos los diagnósticos de cáncer que vamos a ver nosotros, los tumores germinales representan entre 2-3%. Es decir, no es una cosa que sea tan importante o tan frecuente de ver, pero hay que tenerla presente siempre. Es distinto los pacientes mayores de 15 años, de 15 a 19 años más o menos, cuando la proporción de diagnósticos en todos los pacientes que se diagnostica cáncer a esta edad, para los tumores germinales representa alrededor de un 15%. Y entonces de aquí podemos ir viendo nosotros que la edad es importante y tenemos que ir pensando en base a la edad del paciente cuáles son las probabilidades y cómo van cambiando a lo largo de la vida de los pacientes. Hablando un poquito de la biología, ¿de dónde originan estos tumores? Todos los tumores tienen una célula que en algún momento de su desarrollo, por alguna razón, se produce un proceso de malignización. En el caso de los tumores germinales, todos los tumores germinales se originan de la célula germinal primordial, es decir, estas son células totipotenciales, que quiere decir que tienen la capacidad de producir cualquier tipo de tejido en el cuerpo, que dependiendo del momento en que se esté produciendo este proceso de malignización, en el momento de todo el desarrollo de la organogénesis, de endogénesis, perdón, vamos a tener que pueda ser diferente el tipo de tumor que se va a presentar. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces se produce la fecundación, el óvulo, con el espermatozoide, y se empieza todo el proceso de embriogénesis. A lo largo de este proceso de embriogénesis, hay una migración anormal de este tipo de células primordiales, y en el proceso que se da toda la formación de las tres capas germinales y luego toda la formación del embrión, estas células que migraron de manera normal, junto con las células que dan origen a las gónadas, pues son estas las que van a producir, el proceso de malignización. Y esto es lo que hace que sea una enfermedad tan heterogénea, ¿ok? Y una cosa importante a tener presente en este tipo de tumores es que estos tumores pueden, cuando son malignos, y algunas veces los tumores benignos, pueden producir sustancias que podemos tomar como marcadores tumorales. Y esto, el tipo de marcadores tumorales que van a producir va a depender en buena medida del tipo de histología que vamos a ver en estos. Y esto es importante porque podemos ver acá cuáles son los tipos de tumores germinales que vamos a ver y en cuáles se presentan los diferentes tipos de marcadores tumorales que les estoy comentando. Entonces tenemos la célula en el lado izquierdo, miren, la célula totipotencial que platicábamos al principio, que es la que va a dar origen a todos los tejidos del embrión, pero no solo tejidos del embrión, sino que van a dar también los tejidos extraembrionarios, como las membranas, como la placenta, por ejemplo, y estas células también pueden malignizarse. Y puede también presentarse este tipo de malignidades en tumores que ya no son pluripotenciales, sino que son células pluripotenciales que van a dar también origen a otro tipo de tumores. De tal forma que cuando la malignización se produce en células somáticas, lo que vamos a ver usualmente son teratomas. Cuando se produce en células embrionarias, pues es un carcinoma embrionario. Y aquí es cuando vamos a tener nosotros, si ustedes miran a la izquierda, a la fafetoproteína y la hormona gonadotropina coriónica, la subunidad beta. Cuando son tumores extraembrionarios, esos son los tipos, usualmente es el tumor de Yorg-Sack o el coriocarcinoma,
que estos producen tumores, marcadores tumorales de manera diferente, y cuando son células pluripotenciales, ya no son células totipotenciales, pues ya tenemos otro tipo de tumores como los seminomas, los diseminomas, por ejemplo. ¿Okay? Y hablando un poquito de los diferentes tipos de tumores, hablando de tumores benignos, los sacrocoxigios, que son los teratomas sacrocoxigios que se presentan usualmente en los recién nacidos, tenemos cuatro tipos. El tipo 1, vamos a ver la masa esencialmente extrapélvica, que es saliendo a través de arribita del orificio del ano, y no tenemos casi nada adentro. El tipo 2, tenemos que tiene más o menos mitad del tumor es intraabdominal y la otra mitad está afuera. El tipo 3, tenemos al revés, la mayoría del tumor está intraabdominal y tenemos un poquito extraabdominal. Y en el tipo 4 es todo el tumor intraabdominal. El manejo de esos tumores es esencialmente quirúrgico. Los teratomas maduros, que no son sacrocoxigios, que se presentan en población un poquito más grande, usualmente están localizados en gónadas, usualmente, pero también pueden presentarse en la cavidad abdominal. Estos generalmente no tienen marcadores tumorales. Y el tratamiento es resección quirúrgica, esencialmente. Hablando ya de los tumores malignos, vemos nosotros que la localización, igualmente vamos a tener una locación primaria gonadal, ovario o testículo, pero también puede haber presentación primaria en abdomen o mediastino, y a eso hay que tomarlo en cuenta. Estos, dependiendo de la histología, como vimos en el cuadro anterior, van a tener marcadores o pueden no tener marcadores y qué tipo de marcadores tumorales puedan tener. Es importante en esos pacientes, aunque la masa primaria sea gonadal, es decir, en testículo o en ovario, investigar siempre la presencia de tumores en abdomen y en tórax, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo básicamente me dedico a tratar o hacer el tratamiento quirúrgico en ovario o en testículo y no estudio más allá de esto, vamos a tener problemas más adelante. De tal suerte que el tratamiento de los tumores terminales y en cáncer en general es por un equipo multidisciplinario que debe de ser liderado por el oncólogo pediatra, no un oncólogo adulto, el oncólogo pediatra. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que, no es que nos guste figurar y estar como en primer puesto, sino que somos los que le vamos a dar toda la retroalimentación al resto del equipo para poder trabajar de manera conjunta y de manera adecuada por el bien del paciente. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando estamos en presencia de un paciente que la sospecha es un tumor germinal? Inicialmente, medir marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína y la hormona gonadotropina coriónica humana es su unidad beta. Tenemos que hacer siempre una tomografía de abdomen y tórax. Siempre tomografía de abdomen y tórax. ¿Por qué? Porque puedo tener lesiones abdominales, ya sea en órganos o aumento de ganglios por infiltración del tumor, tanto en abdomen como en tórax. Y en tórax puedo tener también lesiones en pulmones. Cuando el paciente se decide llevar hasta la operación, es importante platicar con el cirujano porque no necesitamos medidas extremas en el quirófano. Es decir, si el tumor es gonadal, el primario, resección de la gónada junto con el tumor es suficiente. Si no se puede hacer una resección completa, no es necesario, en el caso de mujeres, por ejemplo, hacer resecciones del útero, trompa de Falopio y el ovario, y a veces quitar los dos ovarios incluso porque los miren algún poquito de problemas. En estos casos, solo hacer una biopsia es suficiente y vamos a tener el diagnóstico patológico. Y dependiendo de eso, pues ya decimos la quimioterapia, porque usualmente con quimioterapia estos tumores van a resolver y responden muy bien. Entonces, la resección inicial en gónadas, y si es extragonadal, biopsia más menos resección completa si esto fuera posible, pero otra vez repito, no hacer medidas extremas a la hora de estar en quirófano, ¿ok? ¿Cómo vamos a tratar entonces esos pacientes? Vamos a tratarlos dependiendo de qué tan avanzada esté la enfermedad. Y esto vamos a tratar nosotros de ponerlos en diferentes estadios. Y tenemos, en el caso de los tumores ováricos, primarios, ovario, cuatro estadios. Lo importante de esto es, si mi paciente está en estadio 1, este paciente solo cirugía necesita y no voy a necesitar darle quimioterapia. Esos son pacientes que tienen limitado al ovario nada más, mujeres que está el tumor limitado al ovario, que no hay líquido peritoneal, o sea, hay líquido peritoneal en el líquido, no estamos encontrando evidencia de tumores, de células malignas, perdón, y no tenemos ninguna evidencia radiológica de enfermedad en el resto del abdomen ni en tórax. En ese caso, sufro resección completa y no necesito darle quimioterapia al paciente.
Si no cumple todas estas características, este paciente necesita quimioterapia y debe ser referido de manera temprana con un oncólogo pediatra. Importante en este caso es que los marcadores tumorales, si estaban presentes al principio, deben de negativizarse en el corto tiempo. Cuando tenemos un paciente con tumores testiculares primarios, es más o menos la misma idea. Es decir, el estadio 1 es aquel paciente que tiene un tumor limitado al testículo, que fue completamente resecado. Y aquí una cosa importante, la vía de acceso quirúrgica debe de ser inguinal. Por favor, no hacerla por vía transescrotal, porque eso puede haber una contaminación y ya nos complica un poquito el tratamiento. Pero si es por vía inguinal alta, no tengo evidencia histológica en ningún otro lado ni radiológica. Importante siempre pedir al patólogo que evalúe el corte del cordón espermático y que al punto del corte no hayan células malignas presentes y que los marcadores después de la cirugía igualmente sean negativos. En el caso de los pacientes con tumores terminales malignos que son extragonadales, lo que necesitamos acá es que haga resección completa. Si es acrococcigio y que va a ser maligno, que se haya hecho una resección del coxis, que los márgenes tumorales estén negativos, esos márgenes es el patólogo que me tiene que decir, y que los marcadores tumorales estén negativos también tiempo después de la operación. En ese caso, esos pacientes tampoco necesitan que se le haga tratamiento con quimioterapia. En el resto de los pacientes, tanto con tumores gonadales primarios en hombres o mujeres, o que sean extragonadales, igual hombres o mujeres, vamos a estadificarlos entonces por grupo de riesgo. Y dependiendo del estadio que esté el paciente y el tipo de tumor que tenga y la localización, así los vamos a estadificar. Y los teratomas inmaduros o los teratomas maduros, tanto como los tumores que estén en estadio 1, no necesitan quimioterapia. El resto van a necesitar quimioterapia y esa quimioterapia va a ser la intensidad, va a ser de acuerdo al riesgo en el que yo tengo el paciente. Es decir, riesgo intermedio o riesgo alto, así va a ser como voy a dar la quimioterapia a estos chiquitos. ¿Cómo vamos a la quimio? Esencialmente damos 4 ciclos de quimioterapia iniciales y luego de eso hacemos una evaluación de respuesta. Esta evaluación de respuesta, ¿qué es lo que voy a buscar? Que no haya evidencia de enfermedad, es decir, marcadores tumorales negativos y que en las imágenes que voy a hacer no encuentre ningún tumor. Si hay algún tumor, yo tengo que ir a cirugía y hacer una cirugía de segunda vista. Y si en ese resultado de segunda vista no tengo tumor, es decir, la patología me dice que hay 100% de necrosis, yo no tengo que dar más quimioterapia. Pero si tengo evidencia, tanto por marcadores como por presencia de tumor viable todavía en esa patología, sí tendría que darle 2 ciclos más de quimioterapia a este paciente. Pues eso es lo que tenía preparado para el día de hoy en relación con los tumores terminales. Doctor Letona, muchas gracias por su presencia. Vamos a continuar la presentación con la doctora Telma Velázquez. La doctora Velázquez es hematoncóloga pediatra en UNOP. Fue formada en medicina general y en pediatría en la Universidad de San Carlos de Guatemala y también fue formada como hematoncóloga pediatra en el posgrado, en el programa de posgrado de la Universidad Francisco Marroquín, que se ejerce en UNOP. Es especialista en tumores renales y en tumores hepáticos, así que doctora Velázquez, le damos la palabra. Muchas gracias, doctor Antillón, y gracias al equipo de la UFM por invitarme. Vamos a abordar un poco el tema de tumores abdominales en la edad pediátrica. Quiero empezar con un caso clínico y vamos a poner una situación de la vida real. Vamos a imaginar a un niño femenino de 2 años de edad. La madre le nota una masa en el lado derecho del abdomen mientras baña al niño, a lo cual no le presta importancia en un inicio. Sin embargo, una semana después, la masa ha crecido significativamente y entonces va a un centro de salud. En el centro de salud, la enfermera palpa al niño, nota una prominencia en la región que se llama flanco derecho del abdomen. Entonces, el flanco es la región del abdomen que se encuentra donde está el cuadro de color verde. Tenemos en esta área el hígado, los riñones, hay también componente de intestino. Y luego de poder ver en dónde está o dónde estoy tocando la masa, lo primero que nos preguntamos es qué estudios me pueden ayudar a identificar de dónde viene esta masa. Y entonces, uno de los estudios más accesibles que pueden ayudarnos es el ultrasonido abdominal.
También nos pueden ayudar algunos marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, la subunidad beta, el ácido malilmandélico y otros estudios como la hematología, química sanguínea y orina también nos pueden orientar en el diagnóstico. Y cuando yo toco una panza abdominal, todos estos estudios deberían de ser considerados como una emergencia, ¿verdad? Entonces, este paciente vive en un área rural. En esta área rural no hay muchos estudios. Lo que la enfermera pudo hacerle fue una hematología donde tenía glóbulos blancos en 6,000, que eso es normal, los neutrófilos en 60%, una hemoglobina en 11, que eso también está normal, y unas plaquetas en 500,000. Y logró hacerle una orina y en esta orina vieron que el color era rojizo, tenía una densidad de 1.010, que es normal, y entre las cosas anormales era que tenía muchos glóbulos rojos o eritrocitos, que esto significa que había sangre. Entonces, dentro de los órganos que tengo, ¿qué órganos me pueden producir el hallazgo de sangre en la orina? Y si recordamos, la masa estaba en el lado derecho del abdomen y teníamos entre nuestras opciones el hígado, los intestinos y el riñón. Y el riñón es el único en esta zona que nos puede producir hematuria. Entonces, aquí ya puedo empezar a sospechar una masa de riñón y lo que más le va a ayudar a mi paciente es que yo pueda referir inmediatamente al paciente para que pueda continuar con los estudios. Entonces, los tumores renales en la edad pediátrica, el más común, el 90% de los casos, es un tumor que se llama Wilms. Es la neoplasia renal más frecuente en la infancia. Con nosotros en UNOP, más o menos el 4% del total de diagnósticos es un diagnóstico de un tumor de riñón. Algunas veces, en un 10% de los casos, este tumor se puede asociar con algunas anomalías genéticas, que son síndromes con los que los niños nacen, entre ellos Bedwick-Wiedemann, el síndrome de Ward, que es retraso mental, aniridia y ausencia de radio. En la genética, en las muestras de patología, estos tumores se asocian con una pérdida de una proteína que se llama WT1, también con la pérdida de heterocigosidad del gen 1P, con mutaciones de P53 o con activaciones de la vía WNT o sobreexpresión del factor de crecimiento de insulina. Entonces, es una enfermedad que se presenta frecuentemente en niños y hablamos de niños pequeños entre 6 meses y 6 años y la gran mayoría de ellos tienen alrededor de 2 años al momento del diagnóstico. ¿Cuándo debo sospechar un tumor de Wilms? Primero tener una sospecha clínica y la sospecha clínica inicia con una masa palpable. Entonces, que normalmente se palpa a los lados del abdomen, esta puede ser del lado derecho o del lado izquierdo o algunas veces de los dos lados. Esta palpación de la masa se puede asociar a que el abdomen esté distendido y a veces solo una parte del abdomen se ve abultada y a veces ambos lados. Cuando ya la masa aumenta de tamaño, puede haber vómitos, también se puede asociar a fiebre. En los laboratorios, algunos marcadores tumorales me pueden ayudar a descartar otros tumores. Y en las imágenes, la primera que debemos de hacer es el ultrasonido, que me va a mostrar que la masa es de origen de riñón. Y luego de esto puedo hacer una tomografía o una resonancia que me va a delimitar mejor la masa. La patología es importante, es indispensable para el diagnóstico, pero se interpreta distinto según el momento en el que hagamos la operación. Entonces, por ejemplo, con este nuestro niño hicimos un ultrasonido abdominal y podemos ver en las fotografías que el riñón está completamente sustituido por una masa. En este caso medía 11 por 10 por 11 centímetros y pesaba 708 cc. Y luego de esto podemos ver una tomografía y aquí es donde los marcadores tumorales son importantes porque en la primera fotografía, por ejemplo, la masa abdominal, que es la cosa redonda que vemos acá, está ocupando el espacio en donde debería de estar el hígado. Más abajo se empieza a ver una pequeña porción acá del riñón y se ve el riñón del lado izquierdo que tiene características normales. Y cuando vemos otras fotografías, la masa del riñón está en la parte de arriba, ocupando la parte de arriba del riñón y metiéndose en el espacio que corresponde al hígado. Entonces, cuando ya vimos que tiene una masa de riñón, los siguientes estudios que hacemos es una tomografía de los pulmones
que esta se hace para ver que el niño no tenga metástasis, porque estos tumores mandan metástasis a los pulmones y a otras partes del cuerpo. Y también tenemos que hacer algo que se llama Doppler, que es una medición de flujos en la vena cava y en las venas renales para ver que no haya trombos. Todo esto lo tenemos que hacer antes de hacer cualquier estrategia de tratamiento con nuestro paciente para poder completar su estadificación. Entonces, ya tengo completada la estadificación y aquí viene el detalle de cómo le voy a dar tratamiento a estas enfermedades. Entonces, el tratamiento siempre va a necesitar dos cosas indispensables. Una de estas es la quimioterapia, otra es la cirugía. Todos los tumores van a recibir esto. Y algunos tumores reciben algo que se llama radioterapia, que es, se designa solo a pacientes en quienes no se puede resecar por completo su enfermedad. Estos se llaman estadios 3 o estadios 4. El no resecarla completo cuando el tumor está solo en el abdomen es un estadio 3. Y si tiene metástasis a los pulmones, esto lo hace un estadio 4. Entonces, se tiene que hacer biopsia en estos niños ya cuando hemos completado todo este abordaje. Y en este sentido tenemos dos grandes escuelas. Está la escuela de Estados Unidos que se llama Children's Oncology Group. Esta escuela aboga porque siempre debe haber una confirmación histológica. Y uno de sus principales, su principal abordaje es hacer una resección tumoral completa antes de administrar quimioterapia. Entonces, ellos dan la quimioterapia en una forma que se llama adyuvante. Eso significa primero hacen la cirugía y luego dan la quimio. Y ellos han tenido unos resultados excelentes tratando a estos niños, consiguiendo una sobrevida de más del 90%. Sin embargo, y para ellos, por ejemplo, todos los pacientes que tienen un tumor que es muy grande y que no se puede resecar, como en el caso de nuestros niños, para ellos, todos ellos son considerados un estadio 3. Y entonces estos niños todos van a recibir radioterapia. Entonces, este fue el abordaje inicial y fueron las primeras personas que hicieron este tipo de estudios. Y más adelante nació la escuela europea que se llama CIOP. La escuela europea ha venido estudiando durante mucho tiempo a todos los pacientes que tienen tumores que en un inicio no se pueden resecar. Entonces ellos establecieron una clasificación o un diagnóstico clínico y por imágenes, y hay criterios que se deben de cumplir en los pacientes, por ejemplo, que el paciente tenga que sea menor de 6 años y mayor de 6 meses, que tenga una masa renal sólida, que tenga marcadores tumorales negativos, y esto es una alfa-fetoproteína, subunidad beta y un ácido malignante mandélico que sean negativos. Y si el paciente cumple todos estos criterios y las imágenes son características de un tumor de riñón, el paciente es elegible para hacer algo que se llama quimioterapia neoadyuvante. Esto significa que el niño va a recibir la quimioterapia antes de intentar hacer cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, la biopsia ellos la dejan designada solo a pacientes que en los que se tiene duda de si el tumor viene de riñón o no, precisamente porque solo el hecho de hacer la biopsia ya se considera una contaminación importante de la cavidad abdominal y entonces el niño está condenado a recibir radioterapia. Entonces, la idea de no contaminar la cavidad abdominal es evitar la radioterapia porque esto al final también tiene efectos adversos secundarios para los pacientes. Entonces, siguiendo esta escuela y siguiendo estos criterios, este grupo ha logrado tener también una sobrevida mayor del 90%. Entonces, ¿qué pasa en UNOP y en los países de Latinoamérica donde el diagnóstico es tan tardío? Nosotros abogamos siempre por la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, podemos ver en la primera fotografía donde tenemos pues, el tumor de nuestro paciente, que era un tumor bastante grande que afectaba el riñón. Le damos 4 semanas de quimioterapia y luego de las semanas de quimioterapia vemos que el tumor se ha hecho mucho más pequeño, el hígado está volviendo a su lugar, se ve mucho más parte del riñón y entonces esto nos ha permitido hacer la cirugía de una manera segura y este paciente que se hubiera considerado un estadio 3, si la cirugía logra quitar completamente el tumor, quitar ganglios y hacer todo el muestreo como está indicado en los protocolos, puede todavía considerarse un estadio 1 o un estadio 2.
Y entonces aquí con nosotros el paciente que tiene un estadio 1 y 2 sobrevive el 85%, pero los que tienen estadios 3 y 4, la sobrevida sí baja incluso a menos del 50%. Entonces, por eso es que es muy importante detectarlos tempranamente. Entonces, y para que vean que también hay otros tumores con presentaciones muy parecidas, tengo este otro caso de un niño de 9 meses donde la madre nota una masa en el lado derecho del abdomen, también bañando al niño, tampoco le prestó importancia. 2 semanas después, la masa había crecido mucho, el niño se alimenta muy poco y consulta nuevamente al centro de salud y también tiene una masa en el lado derecho. Entonces vimos que aquí había hígado, riñones, intestinos. La masa, la paciente se le logra hacer en el centro únicamente una hematología, sin embargo, la hematología lo único que mostraba era plaquetas muy elevadas en 700,000 y luego de esto el resto de los exámenes estaban normales. En este momento con esto no sabemos todavía de dónde viene la masa y necesitamos más estudios. El paciente debe ir a un lugar donde le puedan hacer rápidamente todos los estudios y fue a un hospital donde le hicieron una alfa-fetoproteína que estaba en 150,000 con una subidina beta negativa y un ácido benigmandélico negativo. Y con este estudio se empezó a sospechar que podía ser un tumor de hígado. Entonces se le hizo un ultrasonido y en el ultrasonido se mostró una masa que venía del hígado o probablemente del riñón de 10 por 12 por 8 centímetros. Entonces, con el ultrasonido y la alfa-fetoproteína, ya nuestra primer sospecha es un hepatoblastoma. ¿Y qué es el hepatoblastoma? Es un tumor de hígado muy frecuente, no muy frecuente, es un tumor raro en la edad pediátrica. Tiene una incidencia de 1.5 a 2.2 casos por millón. Aquí con nosotros es alrededor del 3 al 4% de los casos. Es de una enfermedad de niños muy pequeños. Hablamos de niños de 6 meses a 3 años. Ellos elevan, producen una sustancia que se llama alfa-fetoproteína y en ocasiones pueden producir también subunidad beta gonadotropina crónica humana, que es la que miden las pruebas de embarazo porque son tumores de componentes embrionarios. Se asocian también con enfermedad de Wiedemann, con poliposis adenomatosa familiar y con bajo peso al nacer. Se ha dicho que los niños con bajo peso al nacer pueden tener hasta 10 veces más probabilidades de desarrollar hepatoblastoma. Y como al diagnóstico, igual empiezo con la sospecha clínica, hago los marcadores tumorales, especialmente la alfa-fetoproteína, y luego me voy con mis imágenes, un ultrasonido, una tomografía, y la patología, pues ahorita veremos que tampoco es el momento de hacerla, es la clave acá. Entonces, este niño tiene una masa gigante, vemos todo esto que está acá, es el componente de la masa abdominal. Esta es la circulación del hígado, donde está muy, muy cerca del tumor. Tenemos otros cortes donde hay varias masas en el hígado afectando toda la cavidad. Es un tumor que no puede quitarse y en la tomografía de tórax también podemos ver en la parte de atrás que tiene, en la parte posterior que tiene nódulos pulmonares. Entonces, para este niño se hace un sistema de clasificación que se llama PRITEX, que es un sistema que me dice cuánto del hígado está afectado y si están involucradas la circulación del hígado, la vena porta, los ganglios linfáticos, si el tumor se ha roto o no se ha roto, si hay enfermedad extrahepática, por ejemplo, o si hay varias masas en el hígado. Y de acuerdo a todas estas características, nosotros le vamos dando un riesgo al paciente y eso significa vamos diciendo qué tanta quimioterapia necesita para poderse curar. Entonces, ya sabiendo todo esto y habiendo hecho un estadio completo del paciente, yo paso a la parte de decidir mi tratamiento. Y entonces ahí sé que va a necesitar quimioterapia y es un tumor que necesita sí o sí cirugía. Y entonces aquí viene la pregunta del millón de si debemos hacer biopsia. Entonces, aquí se han hecho varios estudios y actualmente las principales escuelas que estudian el hepatoblastoma en el mundo se han juntado en un protocolo internacional para el estudio de los tumores hepáticos. Entonces, ellos están ahorita en un protocolo o en un esquema de tratamiento donde la biopsia antes de hacer la quimioterapia no es mandatoria.
Si el paciente cumple ciertos criterios, como que sea un tumor hepático, que tenga más de 6 meses y menores de 3 años, que tenga alfa-fetoproteína elevada, que el tumor no sea vascular. Entonces, si el paciente cumple todos estos criterios, se puede hacer algo que se llama diagnóstico clínico y por imágenes. Se asigna este riesgo que les contaba, que se llama PRITEX. Y otro de los objetivos de este estudio es establecer centros de excelencia para el tratamiento de tumores hepáticos. Entonces, que todas las resecciones tumorales se hagan en estos centros especializados para que el resultado de la cirugía sea el mejor. Entonces, ellos dan quimioterapia prequirúrgica y de acuerdo a la asignación de riesgo que hice con el PITEX, van decidiendo el tratamiento. Entonces, ¿qué hace uno y qué hacen otros países como el nuestro que tienen diagnóstico tardío? Nosotros hacemos un diagnóstico clínico y hacemos una estadificación según imágenes. En la fotografía 1 vemos el inicial. En la fotografía 2 vemos que el tumor ha reducido considerablemente luego de la quimioterapia. Y entonces ahí ya, después de haber hecho la quimioterapia, ya el paciente va a la cirugía para que pueda resecarse completamente. Entonces el éxito depende de que se reseque completo y que no se contamine la cavidad abdominal. Por eso es que es tan importante que sean manejados en los centros que tengan la mayor experiencia. Entonces, este es nuestro equipo, y en nombre de todo el equipo de UNOP, les doy gracias por haberme invitado y por estar aquí, y estoy gustosa de responder todas sus preguntas. Muchas gracias. Doctora Velázquez, muchas gracias por su presentación. Iniciaremos ahora la sección de preguntas. Vamos a iniciar con la pregunta de Ramiro Molina de YouTube. Dice, ¿cuáles son los signos, síntomas o exámenes laboratorio que se dan antes de que una masa abdominal sea palpable? Muchas veces estas masas no van a avisar. O sea, son tumores que regularmente en la edad pediátrica crecen muy rápidamente y no es como que podamos hacer un tamizaje y saber antes de que la masa aparezca que la masa está ahí. Entonces, lo principal es que cuando ya tocamos la masa, sí, los estudios que hay que hacer van a variar mucho dependiendo de dónde esté la masa en el abdomen donde la toquemos. Entonces, pero yo diría que todos los niños que tienen una masa abdominal deben tener siempre una hematología, deben tener siempre un examen de química sanguínea, porque hay muchos tumores que hacen algo que se llama lisis. Y deberían de tener los marcadores tumorales como la subunidad beta, la alfa-fetoproteína y el ácido manil mandélico, idealmente, aunque este es más difícil de conseguir. Y esto nos podría ir enfocando el diagnóstico hacia cualquier patología, en realidad. Perdón, yo agregaría un examen de orina también muy importante en un paciente pediátrico con una masa abdominal. Esto sería parte del abordaje inicial. Muchísimas gracias. Daniel Eduardo Galo pregunta por Facebook. Doctor Tomás Letona, ¿en los tumores germinales se puede hacer resonancia magnética o es preferible la tomografía axial computarizada y por qué? Ya, se puede hacer resonancia magnética nuclear, pero para el nivel que necesitamos de definición, es decir, únicamente ver si hay o no aumento de ganglios y o lesiones en hígado, por ejemplo, o en pulmones, la resolución que la tomografía computarizada nos da es suficiente. La resonancia es un estudio bastante caro y los chiquitos no necesariamente van a tener la capacidad de quedarse el tiempo necesario que dura el estudio, y entonces hay necesidad de ponerles anestesia general para poder hacerlo. Y creemos que esto pues es un poquito fuera del contexto de lo que necesitamos. Entonces yo diría que con una tomografía de abdomen completo, eso sí es importante, abdomen completo más tórax, será suficiente para el nivel que necesitamos en la estadificación de estos pacientes. Muchísimas gracias. Quizás la única desventaja aquí de la tomografía es la radiación que le damos al paciente. Entonces siempre en medicina hacemos un balance de la información que vamos a obtener. Es un punto muy válido que cuando el paciente es muy pequeñito y se tiene que estar quieto, una resonancia dura unos 20, 30 minutos, mientras que una tomografía dura muy pocos minutos y dependiendo del equipo es muy rápida y nos da mucha información. Entonces,
En este sentido, pues siempre en medicina balanceamos. Tenemos otra pregunta de Gretchen Fernández, que pregunta por YouTube. ¿Es necesario urografía excretora para el diagnóstico del tumor de Wilms? Es muy buena pregunta y en realidad no es necesaria. No es parte de los estudios diagnósticos de un tumor de Wilms. Para el tumor de Wilms se puede hacer tomografía abdominal y se puede hacer también resonancia. En realidad, en resolución de imágenes no hay una diferencia significativa entre estos dos estudios. Y realmente al hacer la tomografía, la tomografía sí tiene que ser con medio de contraste, y si uno con el medio de contraste ve que el riñón contralateral tiene una buena captación del medio y no hay una elevación de creatinina, los estudios de función renal en realidad no son indispensables. Solo con la tomografía puede ser suficiente una tomografía convencional. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por YouTube de Juan José Girón. En el caso de tumores hepáticos y hepatoblastoma, ¿cuántos ciclos de quimioterapia son necesarios para considerar la resección? Va a depender mucho del tamaño del tumor y de la relación con estructuras vasculares. Regularmente ya cuando el paciente ha tenido el diagnóstico, la primera evaluación se hace después de 4 ciclos de quimioterapia. Y si en ese momento no es accesible, entonces se pueden dar 3 ciclos más, y después de estos 3 ciclos se puede completar incluso 3 más para completar un total de 10 ciclos. La mayoría de los protocolos no tienen más de esto, y esto depende un poco del régimen de quimioterapia y del riesgo del paciente al momento del diagnóstico. Muchas gracias. De Ramiro Molina, que pregunta por YouTube. ¿Qué hace el cirujano para evitar la contaminación abdominal en la resección del hepatoblastoma? Idealmente evitar, ahorita el estándar, por ejemplo, en los pacientes en los que se decide hacer biopsia, es hacer una biopsia por Truput. Y luego de hacer la biopsia, se hace en el mismo procedimiento, se hace como una cauterización del lecho donde se introdujo la aguja, para con gel foam, para evitar que haya contaminación de la cavidad abdominal. Entonces, hay que guiarse mucho en las imágenes. Hay criterios muy, muy específicos para decidir qué paciente va a ir a sala inicialmente y qué paciente no. Entonces, estos grupos internacionales han estado refinando estos procesos de qué paciente debe ir y qué paciente no debe ir. Y hay a veces tumores que se ven pequeños, pero que sin embargo están muy cerca de la vasculatura del hígado o de la vasculatura abdominal, y simple y sencillamente no son candidatos ideales. Entonces, lo ideal es que un paciente que tenga una masa hepática sea referido a un centro que tenga experiencia en cirugía de tumores hepáticos, porque ese es como el principal determinante que ha hecho evitar la contaminación abdominal. Gracias. Definitivamente un centro especializado para el manejo de los tumores cancerosos en los niños y los adolescentes es importantísimo para poder hacer un buen diagnóstico, estadiaje y poder salvar la vida de los pacientes. Juan José Girón pregunta por YouTube. En el caso de tumores germinales en el testículo, ¿cuál es el porcentaje de salvamento de la función reproductiva a largo plazo? Lo que sucede con los tumores primarios de testículo es que usualmente es unilateral. Es muy raro, muy, muy, muy raro. Yo no he visto nunca un paciente que tenga los dos testículos afectados. Entonces, la resección es del testículo que está afectado por el tumor, como lo habíamos indicado anteriormente. Entonces, el paciente va a quedar con un testículo, y ese testículo único es suficiente para poder suplir la función tanto hormonal como la función reproductiva. Entonces, no habría ningún problema con hacer la resección del testículo que está afectado, porque ese paciente va a tener una vida tanto sexual como hormonal como hombre sin ningún problema. Lo mismo en el caso de las mujeres, con que quitemos un ovario, si nos queda el otro ovario, es la misma situación, la función reproductiva y la función hormonal queda preservada. Sí, es muy importante saber todo esto. Doctor Letona, ¿qué consejo le daría usted a un adolescente o a un adulto joven que presenta
un agrandamiento indoloro del testículo y a veces por vergüenza no quieren consultar? Muy buena pregunta. De hecho, es una situación que vemos nosotros con bastante frecuencia en el hospital en pacientes con tumores testiculares en hombres. Llegan con historia, desafortunadamente, de un año, año y medio, y no ha dicho nada. Para ese momento ya encontramos nosotros lesiones en abdomen o muchas veces lesiones en pulmón. El consejo es el amagrandamiento, o sea, hay asimetría en los testículos que lo sienten y no es dolorosa y es de consistencia pétrea, deben de consultar lo más pronto posible. Y uno como padre debe de aconsejar a sus hijos que, pues no verlo uno, pero que ellos estén pendientes de eso y que cualquier cosa consulten, porque de hacer una resección inicial sin necesidad de quimioterapia a tener que dar quimioterapia muy intensa durante mucho tiempo con complicaciones agudas y a largo plazo, pues es una diferencia muy, muy importante. Y como dijimos anteriormente, la función reproductiva y hormonal queda preservada con un solo testículo. Muchísimas gracias. Para la doctora Velázquez, ¿qué porcentaje de pacientes con masas renales podrían presentar de una manera, digamos, silente, presentando solo, por ejemplo, hematuria o que el pediatra le detecte hipertensión arterial? La hematuria sí es digamos, que se presente hematuria depende de que el tumor del niño esté invadiendo la parte del riñón que se llama cáliz. Si no se invade la pelvis, si no se invade la pelvis del riñón, el niño puede tener crecimiento de esta masa sin que realmente se produzca la hematuria. La otra desventaja que tienen los tumores de Wilms es que como crecen en la parte posterior del abdomen, porque los riñones están en la parte de atrás, en el retroperitoneo, a veces tienen que llegar a un tamaño muy, muy grande como para que se puedan palpar. Entonces, las madres o la gente que baña a los niños cuando los niños están tranquilos, sin llorar ni nada, son las que más fácil detectan estas masas. Sí hay como un 25% de los pacientes que pueden tener como único síntoma hematuria. Entonces, y que consultan de hecho por eso y se pueden, son a veces tratados como infecciones urinarias. Entonces yo diría que todo el paciente, todo niño menor de 5 años que tenga una hematuria, aunque no tenga ningún otro síntoma, yo creo que tiene una indicación de hacer un ultrasonido, porque sí puede ser el único síntoma inicial temprano y poco a poco conforme la masa crece va a ir dando más síntomas, pero en un inicio sí puede presentarse como único síntoma. La hipertensión arterial, porque yo pienso que a veces los médicos generales y los pediatras cometemos el error de una visita normal de pediatría no medir la presión arterial en nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, sí, ese es un consejo para los colegas que en cada visita normal y como manda la Academia Americana de Pediatría, uno tiene que medir la presión arterial con el manguito correcto. ¿Qué pasa con la presión arterial? Claro, doctor. Sí, olvidé esa parte. Sí, es cierto, los tumores de Wilms pueden producir presión arterial alta. Sin embargo, hay otro tumor que está localizado comúnmente en el 60% de los casos en la parte superior del riñón, en las glándulas suprarrenales, que se llama neuroblastoma, que se asocia también mucho con hipertensión arterial y que en algunas ocasiones puede dar imágenes de tumores en la parte superior del riñón que se pueden confundir con un tumor de Wilms. Entonces, tanto el tumor de Wilms como tal, como el neuroblastoma pueden producir inicialmente más el neuroblastoma que el tumor de Wilms. El tumor de Wilms produce la hipertensión cuando ya es un tumor grande. El neuroblastoma puede producir la hipertensión incluso sin haber un tumor significativo en el riñón. Entonces, sí, la medición de la presión arterial nos puede alertar sobre tumores abdominales también, aunque no sean precisamente de riñón. Entonces, sí deberíamos de hacer una evaluación exhaustiva en estos pacientes. Muy bien. Tenemos una pregunta de Daniel Eduardo Galo que pregunta por Facebook. ¿Los pacientes con masas tumorales abdominales y que tengan además ascitis, se puede hacer o no hacer paracentesis como una aproximación diagnóstica o liberación de presión intraabdominal? Se puede hacer en las dos situaciones, es decir,
como para liberar la presión intraabdominal y permitir que el paciente esté mejor. Incluso esto va a permitir el flujo normal de sangre al riñón, que puede ser una causa de hipertensión, ya que estábamos hablando de hipertensión hace un ratito. Y lo otro es de que sí podemos hacer también diagnóstico de algunas, no todas, pero algunas malignidades en el líquido peritoneal. Tumores terminales pudiera ser una de las malignidades que podemos diagnosticar en el líquido peritoneal, pero linfomas básicamente es lo otro. Del otro que platicamos el día de hoy, linfomas como masas que pueden presentarse como masas abdominales. Tumores renales y tumores hepáticos en histología de líquido, pues no va a ser lo usual que vamos a encontrar nosotros, pero sí es importante intentar, porque lo que uno busca en oncología y más en pediatría es tratar de hacer el diagnóstico de la manera más efectiva, causándole menor daño al paciente, porque son pequeños, ¿sí? Y si solo quisiera hablar un poquito sobre un par de cositas de la presión arterial. A diferencia de adultos, paciente pequeño, pediátrico, con hipertensión arterial, no es el cardiólogo el que debe verlo, es el nefrólogo el que debe verlo. Eso para los que nos están viendo, es el nefrólogo que tiene que ver un niño chiquito con hipertensión. Puede ser el tumor per se el que esté produciendo la hipertensión, en el caso del neuroblastoma o el caso del tumor de Wilms, como dice el telema, pero también pueden ser tumores que no tengan nada que ver con esto, pero que estén causando obstrucción al flujo normal de sangre al riñón, y esto es lo que está creando que el paciente tenga hipertensión. Pero en ambos casos puede ser una presentación inicial de algún problema oncológico, aunque la mayoría va a ser problemas renales de otra índole, pero es importante tenerlo presente. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Gretchen Fernández por YouTube. ¿Puede un paciente con hepatoblastoma tener ictericia? Sí puede, aunque regularmente no la tiene. Entonces, la ictericia es un síntoma muy, muy tardío en los pacientes con tumores hepáticos, aún pacientes pediátricos. Esto es completamente distinto de lo que sucede en el hepatocarcinoma, que es mucho más común en pacientes adultos. El paciente pediátrico, y específicamente el que tiene hepatoblastoma, regularmente puede tener incluso masas muy grandes y necesita hacer un tumor muy avanzado para tener una alteración de la función hepática como tal. Entonces, casi no producen ictericia. Normalmente no es un hallazgo que nos pueda orientar a este diagnóstico. Yo solo quisiera agregar lo que Tomás decía de la paracentesis abdominal. Yo le haría siempre igual, primero un ultrasonido y una tomografía antes de realizar cualquier paracentesis. Regularmente, como él dijo, tumores hepáticos y renales pueden producir líquido libre abdominal, líquido acítico, y en tumores hepáticos y en tumores y renales pediátricos no es eso el método diagnóstico, y muchas veces hacer la paracentesis no es necesaria tampoco para el diagnóstico ni para el tratamiento. Entonces, yo primero buscaría el origen de la masa que me está dando la citis y después multidisciplinariamente decidir si necesita o no hacer la paracentesis. Muchísimas gracias. El tiempo ha volado. Estamos ya casi llegando al fin de nuestra hora que tenemos en UFF Top. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a la doctora Telma Velázquez y al doctor Tomás Letona sus presentaciones y su intervención en estas preguntas tan interesantes. Y bueno, en nombre de la Facultad de Medicina de UNOP, les damos las gracias por asistir a esta UFM Talk. Si les interesa profundizar en el tema de cáncer pediátrico, los invitamos a participar en el curso en línea Introducción a la Oncología Pediátrica en opencourses.ufm.edu y en nuestra próxima conferencia el miércoles 17 de marzo a las 5 de la tarde PM por Facebook Live y en NuMedia. Así que muchísimas gracias. El título de la siguiente presentación, como lo veíamos por ahí, se trata acerca de sarcomas en la edad pediátrica. Uh-huh. Así que les extendemos la más cordial bienvenida y les damos gracias por la atención. Tal vez la doctora Letona y la doctora, el doctor Letona y la doctora Velázquez, por favor, hacer un último cierre antes de llegar a la hora en punto. No, únicamente agradecerles a todos la participación, la presencia. Para nosotros es un verdadero gusto poder participar y poder
promocionar un poco lo que es el hecho de que los niños puedan tener cáncer. Uno debe de pensarlo, no es algo que está fuera de la realidad. No es lo más frecuente, es cierto, pero sí puede haber, y el diagnóstico temprano es muy, muy, muy importante. Así que estamos nosotros acá para servirles en el hospital, y de nuevo, pues un gusto haber participado el día de hoy, y esperamos que nos acompañen para la próxima, el miércoles entrante. Pues muchas gracias a todos por su atención, y gracias a New Media por invitarnos, y a todos ustedes por estar presentes. Fue un gusto platicar un poco de tumores abdominales en pediatría, y solo quiero que sepan que los tumores abdominales en pediatría se pueden curar muchísimo, se curan mucho mejor si los detectamos temprano, aún detectándolos tarde, aún así los podemos curar si hacemos el trabajo siguiendo nuestros protocolos. Entonces, gracias a todos por su atención, y cualquier duda, cualquier comentario, o si necesitan de nosotros, estamos para ayudarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El cáncer pediátrico no lo podemos prevenir, pero si lo diagnosticamos a tiempo, curamos a más del 80% de los niños y adolescentes. Así que, por favor, seguir aprendiendo en estas charlas y en el curso. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.